Pues Darkpit no está en buen matchup ya, por ejemplo. Pikachu está bastante bien. ¿Cuántos matchups pierde que viera este personaje realmente? Solo realmente debe perder entre 5 y 7 matchups, si te soy sincero. Pero el único matchup que realmente importa es Diddy Kong y Fox. El resto de matchups los puede ganar todos sin problema. Sí. Bueno, ventaja muy muy buena ahora para Pla, que consigue clavarle combos bastante guapos. Y ahora, situación un poco mala, intenta ahí zafarse con ese counter, el Thunder, que va a conectar. Aquí tenemos pues el borde de Sora, una de sus pocas debilidades. Muy pero... buen reflector ahí por parte de Pla, que se esperaba ese fire. Sí. Más en la puta cara. En la puta cara, que le manda fuera y pues con tres neutral bits seguidos le baitea para entrarle, pero la bola de fuego tiene muy poco lag, le permite escudar casi todos los... Ahí tenemos que no puedes castigar la bola de fuego. Sí. Y pues situación de borde para... Ahora mismo pues para Agred, que acaba de regresar la situación. Justo. Por una hard rip fallida del jugador de Falco. Sí, se esperaba un poco que aprovechase de alguna forma. Y bueno, igualmente muy muy bien esperado por parte de Agred. Intenta casarla ahí a ver si va a ser capaz de llegar. Sí que llega. Es más que no conecta por muy poco. Pero bueno, están un poco golpeándose y de repente cada quien llega a su lado. Muy buena leída de rol por parte de Agred y se lleva la primera stock, pero con mucho porcentaje, así que hay que tener también mucho cuidado. Efectivamente, ahora mismo está un uptil backer de Falco, un uptil tapper incluso, o mismo un fair en borde o un maps más. Incluso un dantil podría llegar a cerrar esa stock, aunque es un poco exagerado por la falta de reach. Sí. Pero cuanto más porcentaje consiga rascar, bueno, no he dicho nada. Ahí muy bien el se pierde hasta mal uptil. Perfecto, bueno, para las toca antes de que pues, pueda tener una cantidad significante en su contador y pues Plaque con esto ya es capaz de igualar los contadores y ahora mismo pues a necesitar el neutral y a pues una vez más en una situación sí, muy buen Plaque, combo demostrando de Plaque perfectamente que se sabe los combos del personaje y esto podría ser una kill. Ojo, ese Nerf Dazo que falla, pero igualmente baja el control al downer y una muy buena secuencia que tiene las toques en cuestión de segundos. Sí, sí, parecía que estaban jugando un poco un juego de turnos, pero de repente Pla despertó y dijo no, a tomar por culo. Y se lo carga ahí totalmente, muy muy buena secuencia, muy bien buena día leyendo afuera, de perfecto. Muy buena día afuera para no comerse ese Fair Dragon después de la Tinder. Sí, For Perú. ¿Estás jugando For Perú? ¿Quién es For Perú? No sé. Bueno, vamos. ¿Qué mierda? Le dio droga a la llama. Concha de tu madre, mire cómo está hablando, idiota de mierda. Para eso sobreviviste el pajazo de tu... Vale, ya está. Perdón. Es muy tarde, estoy cansado, no dormí nada. Y bueno, pues aquí hemos una completa diferencia de una stall. ¿Sí? Me acabo de contar una cosa. ¿Qué? ¿Qué estamos hablando en castellán? Ya es cierto. Es que vimos aquí pues sin nada. Sin mira, están. Aquí tenemos a Black que está cortando los approaches de la jugadora de Sora. Ahora mismo que este Edgar podría ser el fin de partida. Por ahora tienen que salir de borde para poder remar. Es ese F-Smash que manda bastante noche. Tal vez sea aquí donde se te rastoca. Sí. La verdad es que ventaja muy, muy, muy boa para Black ahora mismo. Sin embargo, sabemos que al final Sora. Vantage. ¿Qué? Vantage. Ah, dice Vantage. No me entendí. No, dice. A ver, si quieres acabar a 8, sacamos a 8. Sí, lo que dice. No sabes. Pregunta. No. Ah, claro, sí que puedes. Algo bastante bono matchup para Sora, el efecto de que yo puedo hacerle un profile simplemente corriendo por debajo de los, como podemos ver ahora. Bueno, a ver, o sea, si puedes no, contar esto. Es el backer, se va a ir un backer al límite del porcentaje de esa conversión, pues. ¿A cuánto mata o backer de...? Depende de un momento de rage, pero tengo un momento escalado y podría matar en borde a 80 perfectamente, sí, con un mínimo de rage. Un ataque que al principio parece que no mata tanto por no va a base que tengo, pero... uno para Pla. Uno para Pla, 1-0. Pues... Bueno, vemos ahora los baneos. Partida bastante volátil. Es decir, sí. Van 1-0 para bueno, bastante volátil porque veíamos como mantienen pues un poco pasándose a vantage un poco a cómo decirlo, pues a diantera en la partida, pero de repente Pla pues vision y una secuencia muy muy boa, de repente conseguiu remontar un poco a xogadora de Sora, sin embargo volveu Pla a hacer exactamente lo mismo en la primera partida. Ahora vimos a Smashville con concierto de Todakeke de fondo, ese Don Smash que no va a conectar. Malia a increíblemente gigante hitbox que tengo. Pero bueno, Daniel, contame, ¿qué tal este escenario para estos personajes?
El más mínimo stage muy bo para Falco, de feito, falindo antes con Pla, porque a Pla non lle gusta moito ese stage, xa que é moi pequeno, el Pla ten un estilo moito máis defensivo, pero tamén a verdade é que o feito de que a plataforma cubra prácticamente máis dun tercio do stage, sí. Pois permite que podas campear moi tranquilamente cos láseres. Xesto. Iso, na miña opinión, vende perlas para o playstyle de Pla. Aquí estamos vendo como un cerdo campero fallichan. Pero o que ten que facer, ao fin e ao cabo, o que hai que facer para gañar. Ese Bakari que intentaba leer, moi, a verdade é que moi vos os atrevementos que está facendo Pla, porque está arriscando, está tentando buscar aquí de alguna forma, mas non está arriscando o suficiente como para perder a vida. Entón, eu creo que iso é algo moi importante. Está buscando, non está buscando tantas edgars como é de costume con Falco. Sí. É o que debería estar facendo, o doado, ao fin e ao cabo, porque Esgardear suena como la mala idea que puede salir reverseado a mínima. Claro. Me acabo de tener hitboxes muy grandes. Muy buena recovery, excesivamente alta. Es el Fer que vaina a elevar. Es el Fer, no puede que vaina a elevar, pero un 140% en la marcadora. Ahora mismo a Tomo Fetil podría cerrar esta stock. Pero bueno, intenta leer ya y con dos más, bueno, con pares más no consigue. Eu creo personalmente que o peor que pode facer agora Agred é desesperarse pola kill, porque Falco un personaxe que dun minuto a outro podeche subir a porcentaxe moi forte, se putzul, pero vai chegar porque sora, e porque pagaches por poder xogar este personaxe, entón ten que volver si ou si. A Lida, moi ben, aprendeu Pla da partida anterior, moi boa conversión para subir o porcentaxe agora. E non te queda, sen embargo, vale. Este tercer que dura moito e permite un Stitch Spike que pues, salva a Sordora de Sora, que parecía estar podría tenerlo tequeable, ¿no? No sé, podría tener, sí, definitivamente era tequeable, pero también es normal no esperarse que esa hitbox pegase. Era el último frame activo de hitbox. Sí. Pues vos ahí vi ahora por parte de Agre para recuperar, para tener un poco de aire, para respirar, porque al final tenemos muy buen stage control por parte del jugador de Falco, que no me está cediendo stage, no me está arriesgando nada. E igualmente está mantendo unha vantaxe bastante destacable ese Asmas a Bofer 2. Gústame como está cubrindo as formas na que Agar lle pode entrar, porque está tirando sempre o reflector a saltar e lle está dando. Bueno, moi boa DI. Bueno, foi un pouco mellor anterior, a verdade, a DI a off-throw, que lembramos que a espalda de Falco, se non me equivoco. Efectivamente. Pues sí que ves. Porque puede matar a bueno, de alguna manera raro. Hay que tener cuidado, que te puedes comer un backer igualmente. Ainda 160 no debería matar este Afro de Falco con mala idea, pero igualmente nunca es buena idea. Ese tipper downing. Loser semis. Un cero por Pla. Pues con este sideway que pues como un poco momento de Pla, pero no es capaz de atopar esa ventaja que necesita, ¿no? Pla que no me está dando a ceder. Ahora mismo pues estamos en una situación que ahora no es capaz de extender a ventaja suficiente como para poder aprovechar las ligeras pues faltas que ten Falco en desventaja. Justo. Y al final también creo que está llegando muy muy, o sea, las oportunidades que está teniendo para rescatar por porcentaje, tanto para cerrar las stocks y ese tipo de cosas, está aprovechando muy muy bien. Yo creo que solo un personaje final que te puede dar un poco de vuelta, está. Es muy ese muy buena lida. Antes de que pueda mixear con Sidebeast. Perfecto. Cerra el segundo game, vamos a sumar que... Ahí. Ah, así es. Bueno, vale. Cambia un pequeño ban. Perfecto. Bueno, no me gustó demasiado, la verdad, el stage. Escenario creo que bastante bo. Se cambia la puntuación. ¿Qué, perdón? ¿Quieres cambiar? Aquí. Ay, 22 no. Muy bien. Puedes cambiarlo por aquí, o sea, tipo dasme aquí y después aquí arriba. Es que no sabe por qué estaba bola esto, entonces no sabe bien. Bueno, 2-0 para Pla, solo una partida para llegar a esas Losers Finals contra Shadowcast PvP. Y bueno, de momento, tanto de un jugador como de otro, puede dar pie a un set bastante interesante. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no está todo acabado ainda, ahora ten tiempo para remontar. Mais Pla, eu creo que está xogando pois cunha confianza que creo que é totalmente necesaria para ese tipo de situación. Con ese downer a backer moi moi bo, deixe unha posición moi moi mala. Aí foi mixa para agora cos side B2 a F smash. Upper, non, ya, consegue dar o segundo.
En cuestión de menos de un minuto ya tenemos a Osora a un porcentaje de morrer ya. Justamente un Gatilbacker ya comienza a matar, sobre todo con brazos laterales como son las de... Sí. Las de Tomasiti, pero también la verdad es que si Flash se va a topar ese Aptin, no vaya a poder, no vaya a poder confirmar a tiempo, que va a tener que buscar otras maneras de terminar a vida antes de que se lle pueda ir de vuelta, ¿no? Toda la ventaja que tiña. Sabemos también que al final Sora es un personaje que pues, se ya es peligroso por los ataques que tiene, si no por arriba ya le dice Rage, ese que en el que va a elevar. Un poco desafortunado para Pla. Pero bueno, ok, decíamos que no se consigue pechar a Stone, pero ahora con 11 veces es suficiente. Pero bueno, paridad total ahora mismo. Tener Dragon que no vaya a conectar con Aptin, pero. Pla que sigue buscando a. O la según cuando forzara Pouch. Muy botántil por parte de Salvador de Sora. Podría hacer lo mismo con bolas de número, pero no está optando por este tipo de gameplay. Por este game parece estar funcionando, así que tampoco he mucho que mencionar. Ese mix-up de Side y al Caravaggio en Clownmas hizo Fai perder mucho escudo. Pues una vez te escudo pequeño, Sora, poder meterte prácticamente cantidad de sus ataques fuertes en terra. Rematar con tu escudo, definitivamente. Ahora mismo que está por detrás de morrer por un tren offstage. Ahora te busco una conversión un tanto extraña. Sí. Yo creo que está buscando un poco sacarle fazerle o vendano o escudo o matar ya directamente. Porque con un smash en plan random puede matar. Ese backthrow que va sí, y le va. Random, era un intento de tener un nerdusa. Vale, no fue necesario, pero ese backthrow en borde que mata 120. Justo. Cada día sorprende me vais de canto matas de este personaje, ¿no? Que. Bastante más cómodo ahora. Agred, pues Casora. A ver si se puede llevar. No, consigue ese downer ahí rarito, la verdad. O Thunder. Intenta Jekobacker, mete Jekobacker. La que busca ya esa kill que si no vaya. Efectivamente, o que decía al principio, gracia. Si no me topas aquí a tempo, puede verte toda a fantasía que tienes de vuelta. Puede estar en problemas, muy serio. Oscar. ¿Qué? Game 3. Yes, of course. Look, if they're 2-0, if they're 2-0 and they're playing another game, of course, it's game 3. 2-0. Por Pla. Ese no es más que va a cerrar el tercero game. 2-0 por Pla. Ah, sí, gracias. Un pequeño respiro de esperanza. Joder, perdón. Para de pulsar los botones, que no tienes ni idea. Estoy cansado de ti, ya está, cansado, me macho aquí. Chao, Dani. Bueno, Dani, que se retira porque no puede asumir la responsabilidad de que castear. Asterisco aparece a su invisibilidad detrás suya. Asterisco, agarra yo o pescozo, Asterisco. ¡Vas a morrer! ¡No! Asterisco, chora, Asterisco. Asterisco, suelta yo pescozo y baila, Asterisco. Troleite, jajajaja. Asterisco. Chorando, pero después riendo, Asterisco. Joder, Dani, siempre me pones a bailar. Asterisco, fai un dab, Asterisco, Golden Freezer. Nah, roleo en directo. Bueno, game number 4. Nuevamente repetimos personajes, pero ahora nos hicimos un escenario un tanto más pequeño, pero también con bastante espacio. Como es PS2, hay gente que dice que es más neutral. La verdad que no estoy muy de acuerdo. Yo tenía que retirar castellar porque tenía una bolsa un poco consolidada. ¿Cómo? ¿De marcha solo? No podemos dejar no podemos hacer estas gentes en casta. No, porque las tienes que no somos más oscuras, estamos casteando. Venga, le hago aparte. Es que son. Es que bueno. No hay idioma que tenga que ser, caray. Claro, hostia. Es que no entiendo por qué no castean en Asturiano. Pero bueno, ok. Ahí vos la atracas a mí, pero no consigue darle. Ahí le mete tres láseres. Parece que agarra. Que sea un poco de cómo era o Kurt. Pero bueno, marcha gente. Bueno, esto un poco. Vale, de momento, lo que tenemos un partido ahora mismo. Vantage bastante. Relativamente boa, pues para Pla ahora, que sin embargo, está ahora en una situación un poco de desventaja. Marcho que no se marcha. Vale, bueno, márchase Daniel. Darío.
Bueno, acabo de echarme a Adrio para que me ayude a castear porque no me da gorcha. Ayúdame a castear. Bueno, volvemos a castar en castelán. Hola, chat. Hola, chat. Hola, chat. ¿Qué tenemos por aquí? Un Sora Falco. Sí. Un matchup aéreo que flipas. La verdad es que sí. Y de momento, pues esta primera stock se está atascando para ambos jugadores, pero va a ser muy decisiva. Que si lleva esta primera stock. Qué buen counter, muy buen counter de Agred. Sí. Llevándose esta primera stock que la necesita. La verdad, le viene muy bien llevarlo en esta partida. Tranquilo. Bueno, por desgracia, ya ese tono de llamada por el móvil de Agred, que era una media de la partida. Como cuando un gallego va perdiendo. Bueno, de momento paridad relativa, porque al final Falco puede hacer ese tipo de cosas, como lo está haciendo ahora mismo. Y bueno, Agred un poco, creo que vio un poco su concentración cortada, porque había empezado bastante bien por sí, no la llamada. Un poco desafortunado, la verdad, muy buen afro vaya a Fer. Situación pues de ventaja ahora para Pla, le va a dar con ese turno. Al final, para volver. Solo tiene bastante gratis lo de volver, esa Backmash. Mira, me parece que Pla está siendo capaz de irlo fuera a lo largo de todo el set. No sé si lo he visto, Darío, pero estaba leyendo bastante, bastante bien las opciones de, pues de, para volver a, para seguir desventaja. Y le quitó bastantes ataques aparte, pasa eso. Entonces yo creo que o bien está pues con el cerebro gordísimo y le está conectando todas las neuronas, está leyéndole la mente a Agred, o bien se estudió un poco cómo funcionaba. No sé exactamente cómo se dice el counter plan. Golpea, pues... De momento es que es eso, se nota que a Agred se le ha ido un poco la concentración, le está costando volver a entrar a la partida. Justo. Pero poco a poco todavía no pierde la stock y esto es rage a finales del día, así que... Exacto. De una confirma ahora mismo es posible que quite esta stock primero. Hay que verlo, de momento jugando muy paciente ambos jugadores y se da un kill que se va a llevar la segunda stock y posible última hora de Agred. Justo. Pero bueno, Plao... Bueno, jugando de manera bastante, bastante convincente, ese Fair Drag da una a Dauntil, que bueno, lo vimos un par de veces también salir a relucir en mitad del set. Pero bueno, ahí ese Side B para quitársela del medio. Otra vez buscando muchos Side B, sí. Creo que está intentando entrar de manera desesperada en ese palancazo, que ese, no va a conectar, pero este segundo sí. Noto un poco de desesperación por parte de Agred ahí, sí, para cerrar esta stock y al final con sentido, porque Falco pues tiene un damage output respetable, considero, lo ha demostrado pues al menos este set. Esa confirm no consigue. Bueno, se espera ahí. Pequeño combo por parte de... Bueno, pequeño nada, y grande. Y se lo lleva. Bueno, muy muy buen set ahora, bastante entretenido. Un poco de frustración ahora por parte de Agred, pero es normal. Recordad, gente, al up throw de Falco siempre hacerle DI a la espalda. Tened mucho cuidado. No pasa nada.